extrañaba? Yo la extrañaba un poquito. Levante la mano quien extrañaba ver a la doña en movimiento. No, también. Bueno, gente, estamos arrancando un nuevo video. Bienvenidos a todos. No nos estamos despidiendo del estado de Hidalgo. Si vieron el episodio anterior, nos despedimos de la ciudad de Pachuca, donde estuvimos un mes. Hemos tenido la oportunidad de recorrer muchos puntos de este estado. Hemos estado en los prismas basálticos de Huasca de Campo, hemos estado en Real del Monte comiendo sus pastes, en Omitlán viendo su color, su sabor, en Tolantongo. Yo ya dije ranking número 1 en lo que se trate de agua. Si no lo vieron, vayan a ver el video, sí, porque está increíble ese lugar. Sí, nos falta conocer la Huasteca Potosina, que hemos recibido ahí muchos comentarios en el video de Tolantongo diciendo, ah, pero porque todavía no vieron la Huasteca, así que vamos a ver, ya le diremos. Pero hemos recorrido Tula y sus atlantes, ese sitio arqueológico tan hermoso. Hemos descubierto lugares como Los Órganos. La verdad que estamos felices de estar en Hidalgo, de haber venido, de habernos desviado, porque como saben, nuestro paso era Puebla, Ciudad de México, y alguien por allá nos dijo, vayan a Hidalgo, así que no. Porque Hidalgo tiene algo. No nos estamos despidiendo del estado, porque en este momento estamos a 4 kilómetros de llegar a Zempoala, que es un pueblito que nos dijeron que hay naturaleza, que hay montañas y la estamos viendo como unos cerros, así que teníamos muchas ganas de volver a vivir la van life después de estar tanto tiempo estacionados en una plaza, en una ciudad. Así que, gente, que comience este nuevo video. Vamos a darle la vuelta. Bueno, chicos, disculpen, ¿no les suena un lugar que se llama Los Chopos? Por acá, ¿no? Porque no sabía si me estaba metiendo en una casa. Bueno, muchas gracias, que anden bien, ¿eh? Los guías más chiquititos que hemos preguntado en viaje. Nos estamos metiendo acá a un lugar que recién preguntamos y parece que sí. Pero no sabemos. Me parece que estamos en un campo de cosecha de agave o de mezquital. No sé qué onda eso, no me suena que sea por acá. ¿No? Puede ser, me parece. Si los chicos te dijeron que sí, los nenes saben, viven acá. Ay, mira, está lleno de nopales y tunas. Bueno, México en esta parte es todo así, todos campos de esto. Yo que soy geólogo te lo digo. Me bajé de la combi porque me parece que no se puede seguir, gente. Qué frío que está haciendo como 10 grados. Miren el terreno, lo voy a mostrar a ver si se nota. Allá está la combi, abajo, y acá está el terreno. Todo este agujero que tiene la tierra acá, vamos a tener que pasarlo por acá y subir todo esto y no. Imposible, o sea, la combi no está para estos terrenos porque el viaje es largo y hay que cuidarla mucho. O sea, no es que no puede pasar, sino que no da. Y está acá nomás encima, está después de la montaña seguro. Pero hay demasiada piedra. Imposible, tata. No, y aparte que estamos en una temporada que está sucediendo la tormenta tropical Alberto. Y Alberto no nos dejaría estar. No, y está lloviendo todos los días. O sea, dice Fla que está bueno el lugar, vale la pena, pero el tema es que no podemos pasar. Salvo que se vaya por otro camino. Ahora vamos a ver si en el mapa hay otro camino. Me hace acordar a Paraguay cuando una vez fuimos a un lugar que también era así, que ahí sí estaba la combi más o menos bien como para hacerlo. Pero acá en este momento del viaje no da. No está muy... Por las lluvias que hubo está muy detonado. Ahí Willy encontró dos caminos más. Sí, hay dos formas más de llegar. Una es por acá, pero por el medio del campo, ¿no? Puede pasar lo mismo. Y otra por un pueblo que se llama Santa María Tejate, algo así se llama. Bueno. Que no sé, está por acá. Bueno, vamos a ver el pueblo ese, ojalá que nos lleve a este lugar. Y si no, acompáñennos a ver cómo continúa esta historia de encontrar un lugar en la naturaleza. Buenas, ¿qué tal? Disculpe, señora, una preguntita. ¿Los Chopos puede ser que sea para allá? ¿Es seguro? Sí. Ok. ¿Y es tranquilo ahí como para pasar la noche, no sabe? Acampar. No es tan recomendable. No, ¿por qué? Porque asaltan. No le recomiendo para quedarse. Para acampar, ¿no? No. Sí. Ah. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable, señora. Muy amable. No se arriesgue. No. Por eso preguntamos siempre nosotros. Sí, joven, no se arriesgue. Bueno, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, nos vemos. Qué amor. Qué amor. Para que vean a dónde estamos yendo, vimos en el mapa y se llama Los Chopos el lugar y vimos que tiene agua. O sea, nosotros elegimos así los lugares, más allá de que esto nos lo recomendaron de allá, de turismo. Nada, por eso también nos parece extraño de que sea peligroso. O sea, el paisaje sería hermoso, pero bueno. Llegamos al lugar, sí, era otro el camino, está bastante bien, tiene agua porque, bueno, por la lluvia, pero estamos notando que no hay nadie. Sí. Está hermoso, pero hay vaquitas y hay un par de chicos que han pasado en moto, en bicicleta, pero... Acá hay como un estacionamiento ahí, sí, pero está lleno de barro. Nadie más, así que creo que vamos a sacar unas fotos porque están hermosos los agaves, mezquite o sí, mezquitales. Y seguimos, ¿no? Sí, seguimos. Sí, sí, porque no... haciéndole caso a la señora, sí, y viendo que acá no hay nadie, puede que sea un poco desolado a la noche. Estamos en Zempoala y hace un frío, pero de la hostia, no voy a decir la palabra. Llegamos acá a una estación de policial, digamos, y el señor macanudo Roberto nos dijo, sí, se pueden quedar atrás de del campito que tiene la policía atrás. Así que estamos en esa, estamos atrás del campito que tienen ellos, y es como que un poco la naturaleza de lo que queríamos, pero solo que al lado de la policía. Nos dijo que era re tranquilo, así que nos vamos a quedar acá. Y mañana solamente sigamos para otro lugar, pero en principio está re bueno, o sea, no esperábamos esto. Y atrás, allá, está la máquina del misterio, miren. Siempre la gente nos dice, la máquina del misterio de Scooby-Doo. Bueno, re loco, ¿no? Dormir al lado de, o sea, de una hermanita sería. Así que, bueno, vamos a comer algo que no comimos y yo me pongo a editar y listo, se termina el día, pues ya se está haciendo de noche. Al final se hizo de noche enseguida, ¿vieron cómo es esto, no? Estamos instalando acá mientras pasamos todas las cosas de atrás para adelante, que como saben cada vez que nos movemos tenemos que hacer todo eso porque la combi es chiquita, es chiquita. Muchos nos dijeron, parece enorme la combi, pero cuando la veo es chiquitita. Y mientras yo ya me puse a cocinar algo porque hay hambre y voy a hacer unos fideitos con un pollito que sobró de ayer. Y miren lo que tengo acá, no sé si lo conocen, pero esto es una genialidad. Bueno, después de estar ahí en la policía, que los fui a saludar pero no los encontré, para agradecerles por dejarnos de estar durmiendo ahí, qué sé yo, nos vamos a un lugar que nos recomendaron bastante y que habíamos visto en el mapa y nos pareció lindo. ¡Uepa! ¡No! Se ve espectacular. Ojalá puedan ver desde mis ojos, ¿viste? Así, oh, tipo, meterse en los ojos. No. Bueno, voy a tratar de hacer ese efecto, a ver. Estamos llegando. Uy, miren gente, creo que ya se empieza a ver un poquito, ¿no? No, pero la perspectiva no me deja ver lo que vimos. No, 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 no. Impresionante. Podríamos dormir acá, te digo. Sí. Podríamos haber dormido acá. Andás a ver si era seguro igual. Capaz que no, nos dicen que no. No, pero está muy desolado, me parece. Claro, puede ser. Y con esta imagen, miren qué linda queda la doña ahí. Parece un cuadro. Un cuadro. Un cuadro de Da Vinci, de Picasso. Así que bueno, vamos a empezar a caminar y les cuento un poquito de qué se trata este lugar. Es la ingeniería hidráulica más importante de la historia del virreinato de acá de Nueva España, ¿sí? 1500 algo. Sí, siglo XVI. Esta obra fue dirigida por el padre Francisco de Tembleque, por eso el nombre del acueducto es Acueducto de Tembleque, que este padre vino a esta zona y se encontró como que había mucha escasez de agua, sí. Entonces dijo, hay que construir esto, y tardó no sé cuántos años, como más de 20 años me parece, en construir este acueducto que tiene como 48 kilómetros, ¿sí? Esta parte que estamos viendo nosotros son los arcos, pero es muy grande, tiene un montón de partes, sí. Y fue construida con gente de acá. Y lo que hicieron fue que el acueducto llevará agua al centro, a una fuente de uno de los pueblos que está acá. Me llama la atención porque esto está de 1500 y pico, y todavía sigue en pie. No creo que haya tenido restauración. No creo, porque se ve bastante así como original, digamos. No sé. Hay por momentos algunas cositas que parecen cemento. Pero fíjense lo que soportó el adobe. Porque esto está hecho en adobe. Y otras técnicas europeas y demás, ¿no? Pero re loco que haya soportado tantos años, ¿no? No, gente, re lindo. La verdad, re lindo la vista que te da esto. Y ahora vamos a llegar a la parte del río a ver qué tal se ve desde ahí. Pero la verdad que valió la pena venir acá. El río que está acá, si no me equivoco, se llama Papalote. Sí. Y divide lo que es el Estado de México del Estado de Hidalgo. La verdad que todos estos arcos, son 68 arcos, sí, que miden aproximadamente 904 metros de largo. Y creo que el punto más alto está ahí en lo que es el río. Sí, obvio. Sí. Que mide 38.75 metros de alto. Yo pensé que iba a decir 70 metros, ¿no? Así, porque parece más alto, la verdad. Qué loco, acá sí están los restos de adobe. Acá se renota el adobe. Es más, esto en cualquier momento con mucha lluvia se cae. No. Se habrá caído, se habrá derrumbado. Mirá, está todo lleno de... Ah, es verdad, como si hubiese habido un deslave. Pero mirá ahí. Está todo sostenido por la misma pared de la construcción, pero andás a ver qué sería esto, ¿no? ¿Qué habrá sido esta pared, no? Debe ser para que cuando crezca el río pare un poco, no sé, el río me imagino, o algo por el estilo, porque no entiendo qué es. Pero, bueno, lo loco es que el río está bastante contaminado. Se siente un poco el olor químico. Y tiene esa espuma de químicos que andás a ver si la gente o sea, no sé de dónde vendrá, pero le tiran los químicos. Sí, se resiente. Se siente bastante fuerte. Para ir, para sacarse fotos, así que bueno, ya pusimos en el mapa ahora y estamos a 100 kilómetros de volver al lugar donde inició toda nuestra llegada a México. O sea, Ciudad de México, CDMX. CDMX, acá le llaman México directamente, o sea, no le llaman Ciudad de México. Antes era México DF, sí, pero no sé en qué momento cambió. Un presidente creo que lo cambió. Sí, lo cambiaron a CDMX y bueno, así se llama la ciudad y estamos yendo allá a tener varios encuentros, ¿no? Sí, en principio dos. Y hay otro tercero que después le vamos a contar bien. Ah, sí, sí, hay muchos encuentros, así que qué loco volver a la ciudad, pero en la Donia. Saber que llegamos a México allá en febrero, 9 de febrero, con mucha incertidumbre, sin la combi. Fue el primer país de estos 11 países que venimos recorriendo a lo largo de estos 5 años que entramos sin la combi. Claro. Entramos primero nosotros, después la combi, así que nada, es muy loco ir con la Doña ahora. La Doña va a conocer una de las capitales más hermosas de Latinoamérica, sí. Así la rankeamos nosotros. Ciudad de México es increíble, ya la estuvimos recorriendo en otros videos. Si no vieron el video, claro, lo dejamos por acá. Sí, y si sos de Ciudad de México, Te invitamos a que nos comentes, nos dejes tu mail en este momento, porque vamos a hacer una juntada, un encuentro, el segundo encuentro. Tenemos mucha ansiedad, mucha gente nos estuvo escribiendo diciendo, chicos, hagan en Ciudad de México, así que probablemente hagamos un encuentro allá. Y bueno, nada, te vamos avisando, sumate mandándonos tu mail, así te llega la invitación. Y bueno, que comience la ruta, ¿no? Sí, tenemos, vamos. ¿Cuántas horas? 2 horas. 2 horitas, tranquilo, vamos tomando mate ahí, tranqui. Antes de seguir ruta vamos a llenar el tanque de la doña. Y hace mucho que no mostramos cuánto está la gasolina, porque acá hubo una inflación muy pequeña. El dólar estaba a 17, ahora 16.40 y ahora está 18, creo. Sí. Bueno, no tan pequeña, ¿no? Sí. De dos números. O sea, comparado con nuestra Argentina siempre es re pequeño. No sé, igual. Pero bueno. Por cambio de gobierno, como siempre pasa. Así que vamos a mostrarle cuánto sale ahora la gasolina, digamos, la nafta. Bueno, por lo que se ve, la Magna, que es la que cargamos nosotros, que sería la Super en Argentina, está 24.05. No me acuerdo, Tata, si en qué estados estaba más o menos eso. Está 24.05. Y la hemos pagado 22, hemos llegado a pagar 25. Sí, depende del estado de México, digamos. Pero acá 24.05, o sea... No está tan cara. Creo que en Ciudad de México está más cara, me parece. ¿Sí? Bueno, aprovechemos a cargar ahora, entonces. Lo bueno de acá de México, como hemos estado, por ejemplo, en Ecuador, te marca 0 y te avisan que están 0 para un control, digamos. Eso está bueno, es como que te da más confianza, digamos, ¿no? Bueno, entraron 38 litros, o sea, bastante. Y fueron 929 pesos mexicanos, que ya le voy a dejar acá cuánto es, pues no tengo ni idea. ¡Oh, muy buena! Mirá lo que es eso, gente. Al lado de esa nave me siento que la doña está hecha pelota. La chapa, y la chapa sí. La chapa nuestra está hecha mierda. Ya le vamos como... Nosotros estamos... Qué lindo tener un auto así, ¿no? Qué lindo tener autos antiguos. Sí, pero qué lindo esos igual de gastar un montón. La combi también, Sí. Cuando salió estaba impoluta. ¿Impoluta? Y cuando salimos de viaje no saben lo que era. Impoluta. Pero bueno, tiene muchos, 7 años ya su pintura. Sí. Ya se la vamos a hacer de nuevo. Ya entramos al conurbano de la Ciudad de México. Y al tráfico. No sé si se dice conurbano acá también. Creo que sí, no sé. Me imagino que sí. Algo así, a las afueras. A las afueras, ¿no? O sea, como que es una rueda, México, como es un círculo, y nosotros vamos por acá y sí, vamos cerrándonos. Acabamos de pasar por un lugar que se llama San Isidro Atlautenco, sí, y nos llamó mucho la atención que en medio de un lugar donde hay muchas casas, mucha ciudad, hayan fábricas, pero gigantes, bueno, tirando... Pasa que tal vez fue antes una fábrica de cuando no había nadie, después las casas se construyeron alrededor, sí, como en todos lados. Sí, pero impresionante, pero cómo... Dicen que la Ciudad de México tiene un smog impresionante. Sí. Claro, pasa, son 20 millones, son... No, no sé, un montón. Más o menos toda la ciudad, todo ese círculo de 20 millones. Sí, no sé, es una de las ciudades más grandes. Sí. Así que ya estamos a 37 kilómetros de llegar a destino. La primera sorpresa sería. Ah, el primer reencuentro. Nos está agarrando todo el día lluvioso, está fresquito. Está lindo, la verdad. Está haciendo unos 24 grados más o menos. ¿24 grados? Sí, parecía que hacía más frío, pero... ¿Y el viento cuánto corre? El viento corre a 55... No, mentira. Ah, un dato curioso que nosotros no sabíamos. La capital de México, o sea, del Estado de México... No es Ciudad de México, sí, es Toluca. Es como... Toluca de León, no sé cómo se llama. Es como Buenos Aires, que la capital no es la capital federal, sino La Plata. Claro, muchos piensan que la capital de Buenos Aires justamente es Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires. No, legalmente la capital es La Plata, que queda como a 100 kilómetros, creo, si mal no recuerdo, porque hace mucho que no estamos, de Buenos Aires, de la ciudad. Tráfico en Ciudad de México, ya lo vimos. Y es bastante fuerte. Y por suerte es domingo, cosa que zafamos. En Ciudad de México, en lo que es el Estado de México, creo que en el Estado de Puebla también, solo que no nos tocó sacar un permiso, pero acá existe algo que se llama Hoy no circula. Eso es para la gente de que vive acá en Ciudad de México. Y después está el pase turístico, que es algo que lo tienen que sacar los vehículos extranjeros. Pero del año 2009 en adelante. Entonces la doña, como es del año 1984, no entra en el sistema. Tacha miércoles. No. Y estuvimos hablando por WhatsApp con la gente de acá de la Ciudad de México y nos dijo, bueno, no, ríjanse por nuestro reglamento, respeten las normas, todo, y no salgan. Creo que los miércoles la doña no puede circular y tampoco podemos circular de 5 de la mañana a 11 del mediodía, claro, por la ciudad. Y algo que me llamó mucho la atención, así que voy a cruzar los dedos de que no nos pase, es esta misma gente, voy a dejar el chat acá, me dijo, por este medio, por este, sí, está en medio, WhatsApp, por WhatsApp, pueden denunciar a los policías de la Ciudad de México. Y yo le dije, ¿pero por qué? O sea, denunciaron policías, es re, ya avisándonos, es re contradictorio. Y le puse, ¿qué son bravos? Y me puso, en cada estado son diferentes. Así que gente, cruzando los dedos de que no nos toque nada, que tengamos buena experiencia. Tenemos buena onda, no, pues, tremendo, miren cómo se está inundando acá. O sea, estos días que llovió, ¿verdad? No, este pedacito nada más, pero de un poquito de agua que cayó ahora, así que ojalá que no nos toque pasar por ninguna zona inundada, porque sabemos que hay zonas que se están inundando. Lo que sí, mamá, el tráfico que hay en México, no me acordaba. Sí, sí, hay mucho tráfico. Qué locura, demasiado. Mucho tráfico. Pero ya estamos a 30 kilómetros. Ah, bueno, tardamos una hora para hacer 7 kilómetros. Bien. La sorpresa se hace esperar. La sorpresa se hace esperar, exactamente. Estamos yendo para allá. Medio de noche, me parece. Vamos a llegar con el mate. Es una pista. Cuando vinimos la vez anterior, yo me olvidé de mencionar sobre qué lago está construida la ciudad, ¿no? Habíamos dicho como una especie de pantano, pero no. Podría llamarse pantano, ponele, pero no, no es pantano, es el lago Texcoco. O sea, la Ciudad de México está construida sobre un lago. Creo, si tenemos oportunidad en este nuevo paso por la ciudad, vamos a ir a conocer, porque me parece que hay un pedacito que todavía se ve el lago. ¿Quién te ha visto y quién te ve, doña María, transitando una de las ciudades más grandes de Latinoamérica? Ahora sí podemos decir que la doña está en el centro de la ciudad, o casi, al centro, porque el centro está acá. Pero sí, esto ya estamos en la zona más céntrica, estamos casi al lado del aeropuerto. Man. ¡Impresionante! ¡Epa! ¡Qué tren, qué tren! Los Simpsons parece esto. ¿Por qué? Vamos al lado de Monorriel. Acá Monorriel esto. ¿Por creo. Qué? Sí, los Simpsons. Porque es elevado, después se eleva en un momento, creo, este. ¿En serio? Creo. Alguna cosa me pídame de todo, no importa. Para mí es un tren común y corriente. Es el metro, creo, de México. No sé. ¿En serio? Sí, creo que sí. Willy se maneja en la ciudad como pez en el agua. Sí. Yo... Justo que llueve, mirá. También. Yo estaría renegando del tráfico, que frenan, que esto, que lo otro, que no ponen el giro. Esa, miren, acá está la terminal, allá está la ciudad, los grandes edificios, rascacielos. Saber que por allá estuvimos caminando en febrero, qué locura volver y volver con la doña. Ya está anocheciendo, así que llevamos 5 horas para hacer 80 kilómetros. La mitad fueron la Ciudad de México. Sí, prácticamente. Tremendo. Creo que en media hora de donde estábamos, llegamos media hora, una hora, y después todo acá, dando vueltas en la ciudad. Ya estamos un poquito cansaditos, así que creo que mañana les vamos a mostrar la sorpresa o este reencuentro. Sí. Porque hoy ya estamos detonados. Sí, mucho cansancio, ya está. Así que nos vamos a ir a descansar con este día lluvioso, a editar, a trabajar, a tomar unos matecitos, y mañana les mostramos la sorpresa. ¡Hay más! Pero pará, ¿vieron que le dijimos que íbamos a tener 2 encuentros? Bueno, los 2 encuentros resulta que se hicieron uno, así que... Está. Simplificamos, somos todos primos. Bueno, vamos a presentar para los que no conocen. Acá tenemos a Nandito, que quienes nos siguen de México desde el primer video, lo presentamos en el primer video. Claro, está ahí, lo vamos a primero, y acá estamos para seguir renovando el material, ¿no? El contenido. Sí, exactamente. Y muchos ya los deben conocer, pero si hay alguien por ahí que no los conoce, ya mismo se va a suscribir a su canal de Abi por América. Abi, Dieguito y Aldi. Bueno, que ahí viajan en la Toyo. Y nos encontramos el otro día, nos dijeron, estamos acá, chicos. Con los chicos nos conocimos en Brasil en pandemia. Claro. Después nos volvimos a ver en Ecuador. Nos volvimos a ver en Veracruz y ahora otra vez. Nos volvimos a ver y ahora... Va a haber muchas veces más. Claro, y justo hoy es el partido y vamos a ir a la casa de Nandito. Ay, está acá filmando porque a él le gusta filmar, el director de cámaras. Y bueno, vamos a ir a ver el partido, lo de Nandito, con la banda, y va a ser un día especial porque hace mucho que no vemos partido con amigos. No, no, vamos a ser 12 argentinos viendo el partido en Ciudad de México. Podrían ser más, ¿eh? Todo puede pasar. Todo puede pasar, esto recién empieza. ¡Adianchi nomás! Todos en la combi. Todos en la combi, primera vez que la doña va tan llena. ¡Adianchi nomás! Vamos todos, Margui, sé buena. Sé buena. Ay, Margui, ahí está, los que la quieren a Margui, esta es Margui, una celosa. Bueno, bueno. ¿Usted es la primera vez que se suben a la doña? La primera vez que nos subimos a la doña. Es verdad. No puedo creer, estoy en la doña, en México. ¿Hace cuánto? ¿Hace cinco años? 5 años. 5 años yo vi esta camioneta nacer, mientras la pintaban, la macillaban, la estaban como mimando, preparando para el viaje. ¿Sí? Y 9.000 kilómetros más arriba, acá nos volvemos a encontrar. 9.000 kilómetros línea recta, ¿sabés cuánto llevamos nosotros? ¿Cuánto? Casi 80.000. Claro. 80.000 kilómetros. Qué ganas de viajar, ¿eh? Creo que en la doña ya no entra un alfiler, pero sí entra una parrilla. Llegamos al barrio de Nando. Después de dejar la combi en la placita. La colonia, pues, barrio acá es otra cosa. Bueno, esto es más colonia. ¿Cómo se llama? Esta es la del Valle Tlacoquemecatl. No es Valle, es Valle. La del Valle Tlacoquemecatl, a ver cómo es. Tlacoquemecatl. ¿Cómo? Es como, viste, café caja japonesa. Trato de decirlo, pero no puedo. Bueno, lo va a dejar acá. Sí, por acá. Y vamos a ir a comprar el Walmart. Auspicia este encuentro. Y a comer algo porque estamos muertos de hambre, me parece. ¿Qué hora de las 4? Hay que meterla casi a las 5 ya. Casi a las 5 y no comemos nada. El partido. Nada, rápido, vamos, vamos. Ya vamos a comprar chorizos. Y yo no tengo ni idea, pero vine con Aldi. Y Aldi dijo que usted tiene menos idea. Bueno, pero vos, usted ya compró un chorizo en Cancún y en la etiqueta dice chorizo argentino, pero hay varios. Yo creo que acá hay alguien más que nos va a poder ayudar mejor. Chorizo argentino. ¿Chorizo argentino? Hay brasilero, hay chorizo colorado, hay chorizo español. ¿En serio? Sí, a ver cuántos salen. ¿Cuántos son? 5 chorizos. ¿O cuántos chorizos? Entre 75,69, 81,65. Acá dice por kilo. Para el kilo. 69, 149, 150 pesos el kilo de chorizo, ¿qué? ¿Argentino? Sí, entre comillas, andás a ver, ¿no? Casi 10 dólares. Viene con inflación. Después le vamos a dejar acá cuánto es, pero sí, casi 10 dólares. ¿Está filmando? Bueno. Bueno, llegamos a lo de Nandito, guapo. ¡Qué emoción! Por fin estamos en Argentina acá y por fin vamos a verlo en la tele. Suscribite, dale like y comentá acá abajo. Exactamente. Y hay más gente también, argentinos, todos. ¿No? Todos argentinos, ¿no? ¡Vamos! Bueno, después del partido hemos ganado. Sufrimiento, ¿no? No sé si filmaste algo. Sí, creo que filmé. Gritamos como nunca. O sea, yo hace mucho no gritaba así porque, claro, estás con argentinos, es otra la onda. Sí. Nosotros hemos estado, no sé, en lugares que no había ningún argentino, no puede gritar como acá. Claro, no, te cagan la piña. ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! Bueno, y ahora, Nandito. Se viene el fuego, se vienen los choris. Se vienen los choris. Contento. El equipo está contento, o sea, ¿qué más podemos pedir? Un plantel que, como corresponde, los goles hicieron. Ah, era del equipo. Bueno, a preparar el fueguito. ¿Sabes? Vamos, se armó, vamos. Vale. Nandito. Qué manos, qué hombre. Acá tenemos unos estadounidenses. Y estadounidense, japonés y alemán, pero argentino también. Son project, ¿cómo es? Project and Bound. Viajan en una van como nosotros. Y hay que hacer de probar el choripán con chimichurri, ¿o no? Ya lo vamos. Ahí vamos a hacer. Choripán argentino. El fuego está con todo. Qué bien, che. Llamen a la. Bueno, me hizo un choripán. ¿Hace cuánto no comimos un choripán? Y millones de años. Creo que todo el viaje. No, pero 3 años fácil. más o menos. Sí, 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 así sí, que sí. Este es mi choripán. Hola, soy el choripán de... Es un choripán mexicanizado porque tiene chile poblano. El ruido que haces cuando comes también es muy particular. Escucha, a ver. Bueno, a disfrutar. Nina, caminadora, sigue a donde va. No llores, más llorona. Llorona, deja la tristeza atrás. Deja la tristeza. Tristeza.